A mi entender, la propuesta del Poder Ejecutivo supone cambios trascendentes en este sistema y cambios que además tienen una fuerte connotación positiva, que implica una reestructuración del sistema de inteligencia concretamente hablando. El Gobierno lo que está haciendo ahora es, en las condiciones actuales y a partir de la crisis claramente descrita por la Presidenta Cristina Fernández y a partir de la profunda autocrítica que ha hecho de que la política y los gobiernos desde el año 83 no han sabido poner en caja los desmadres que se han producido dentro de la institucionalidad y del funcionamiento del sistema de inteligencia, esta es una reforma posible, tangible y profunda en estas condiciones. Algunos han dicho es un cambio de nombre. No. No solamente se cambia el nombre y se reemplaza por un organismo distinto, sino que tiene una anatomía institucional diferente. Uno de los valores institucionales agregados a la Secretaría de Inteligencia es el control monopólico de la aplicación de escuchas en el marco de lo que son solicitudes judiciales, escuchas telefónicas o de comunicaciones. Eso no va a estar más dentro de esta Secretaría. El funcionamiento del sistema de inteligencia en relación con la causa AMIA demostró una serie de extremos viciosos, incompatibles con la legalidad democrática, que exigen una profunda reformulación. En este sentido, nosotros consideramos que este proyecto, como respuesta a aquel compromiso, es muy positivo, es necesario hacer esa reformulación. En el proyecto de ley, no solo no se corrige el que a nuestro juicio ha sido el defecto fundamental en el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia, sino que por el contrario se consolida lo que nosotros creemos que es un error, que es la actuación de la Secretaría de Inteligencia o de la Agencia Federal que la vaya a reemplazar como auxiliar de la justicia. Ese es el origen, ese es el punto de partida de la desviación de poder y de funciones que ha hecho eclosión en los últimos años y que ha llegado a configurar una situación intolerable. Deben estar concedidas a las organizaciones de las fuerzas de seguridad, a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, a las policías, a las distintas fuerzas de seguridad. Efectivamente, atento el volumen y la calidad de las observaciones formuladas tanto por los dos equipos de trabajo, tanto el del CELS como el de SAINS, cuyo trabajo ya había sido con anticipación remitido a las dos comisiones para su estudio. El cuarto intermedio tiene por finalidad precisamente incorporar en el proyecto de dictamen que estamos elaborando estas modificaciones o sugerencias realizadas. Nada más que simplemente eso, a las 5 de la tarde nos volvemos a juntar. ¿Qué le parece otra vez la ausencia de la oposición? ¿Cómo lo califica? Qué funcional aquellos intereses que en la Argentina pretenden partidos vacíos de contenido y básicamente candidaturas caricaturescas, ¿no es cierto?, de bailarines, de programas de televisión o de alternadores deportivos. Esto es fundamental. Tiene que haber, para que la democracia se consolide, partidos sólidos, consustanciados, más allá de su defecto. Hoy hay quienes quieren que lleguemos a las elecciones con candidatos que carecen de estructuras propias.